fuese más lejos. Cuidado, con este está ahí más tranquilito. No, hombre, pero tú lo que tienes está con nosotros. Seguidores, hoy estamos otra vez en un sitio que ya vamos a hacer casi todas las modalidades, en la Sociedad de Cazadores de Arlon. En el pie. Hoy vamos a probar a echar un día de palomas, en verano con Simbel. Viene con nosotros hoy un amigo también, Carmelo. Hemos hecho una preparación en la cual vamos a echar un día 7 puestos. Una sociedad chiquita y tenemos unos comederos hechos que nos sirven para la paloma y para el resto de animales, y unos bebederos que este año está la cosa muy, muy complicada, tanto de comida como de agua. Hemos tenido que traerle agua con bidones, hemos tenido que ponerle comederos y bebederos porque el año está siendo, yo de los que conozco, casi el peor año. Esperemos que por lo menos la paloma que hemos visto podamos tirarla. Vamos a hacerlo con Simbel, no es la modalidad que hacemos aquí más, pero tenemos varios socios que les gusta mucho, han preparado esto, sobre todo Juan Palma y Mateo Marín, aparte de Fidel de aquí de Espiesca, que es el que está siempre pendiente de todo. Hoy, por desgracia, hombre, por desgracia, por Rafa no puede estar con nosotros por un problema de salud, que esperemos que salga todo bien y se mejore la cosa. Pero vamos a hacer como siempre, por lo menos echar aquí un día entre los socios y entre amigos, y Galeano ha podido acompañarnos hoy, y vamos a ver si podemos ver algunos lances a la paloma en este sitio, que es un sitio alto, que se puede ver venir la paloma desde lejos, y tenemos suerte de poder verlo. No sé si al final saldrá como esperamos. Si esperamos, yo creo que para algún lance se grabará. Y tenemos unos 7 puestos y matar en torno a 10 o 15 palomas por puesto es lo que nosotros le decimos a la gente, que puede estar esto preparado. Cuando llegue la hora, luego a mediodía, pues ya veremos cómo son los resultados. Pero vamos, esto no es para matar una barbaridad de palomas, sino con acercarse al cupo nos conformamos. 8 o 10 palomas bien matadas con el señuelo y el palomo entrando bonita. Para los que nos gusta, es preferible que matar 50 o 60 sin trabajarla. Vamos a ver si tenemos suerte de poder ver algún lance bonito. Yo pontona que es, vamos a ponerla en el seco, ¿eh? Hay que empalmarle si eso lo acuerdo. Lo que pasa es que los palomos también hoy tienen poco seco. Yo lo amarro, si hay cuerdas yo lo amarro. Ahora sí lo voy a hacer. Preparando, a ver cómo se da la mañana. Si hay palomilla o no hay palomilla. A ver cómo se porta. Con las calores estas, los animales también. A ver. Esta aliblanca se llama. Una palomita aliblanca. Esta tiene ya al menos 3 añitos. Esta es veterana ya, la sigue. Y ahora después vamos a soltar los picas a ver cómo se da el día.
que van sueltos. Lo que pasa es que ahora, con las calores, tienen poco sello los animales. Están penechando la pluma ahí. Para clavar los clavos. Yo siempre he hecho las cuerdecitas, ¿eh? Y la mato ahí. Este es pichoncito. Este es un pichón. De este año, una paloma. ¿Qué hago, Carlos? Pues voy a coger. Es una Bellini, una Super 90 con polichón intercambiable. Y voy a empezar con el polichón del 3. Tengo que mirarlo porque ya vemos poco. Tengo que sacarlo y ver si el que tengo puesto es el 3, que yo creo que sí. Bueno, como vamos a tirar con el señuelo, no creo que... Pues traigo varios. Traigo un Remington, que lo tenía del año pasado del 6, pero posiblemente hoy empiece, voy a tirar con el... del Decathlon, que es un 7,5. Porque la paloma no creo que esté fuerte. Y si no entra bien al Simbel... La paloma que tiramos nosotros normalmente es la paloma que entra buena y entra cerca, si no, no se tira, se deja pasar. Vamos a amarrar con una cuerda del otro si quieres, esta que es... un cachillo chiquito para amarrarlo. La bolsa esta de plástico hay que meterla ahí. Métela aquí para abajo, trae, la meto aquí debajo, si tienes esto tirando. Vale, dale. Una Benelli Premium y cartucho, voy a tirar ahora de 34 gramos del 6. Vamos a ver. Que veo que van entrando mejorcitas, pues le meto un 32 gramos. ¿Eh? Este que no va a seguir. Voy a poner los tapones. ¿Has visto los de abajo? Has visto, sí. Este es palomo, ¿eh? Que bien la he hecho. ¿Has visto? Ya, pues ya hemos entrenado. Está grabado, Galiano. ¿La ha grabado? Ahora cuando luego te vean en el pueblo, Carmelo. Ya entonces si quieres cargarme los palomeros. ¿Cómo dice? No le toques más, no le toques más. Muy bonito. ¿No? Suave, tú, suavecito y no le toques nada. Están casi dando la vuelta, ¿eh? Vamos a ver, ¿eh?
lo mejor me hayan tirado allí, ¿eh? Que aquello que temía es que la paloma se tire ya al comedero. Mira, allí viene otro pitarro, otras tres o cuatro más lejos. Lo que pasa es que están un poquito pasando los puestos, ¿vale? Esas están ya en la línea del castillo. Pero bueno, luego se revolean por aquí alrededor y no se retiran. Lo que hay, si vienen a hartas, que dejarlas. Mira, ahí está, mira. Pero van arquilla, déjala. Esa va a dar la vuelta ahora. Sí, sí, pero déjala. Hay a menos del suelo. Esa sí viene. Viene una protesta, no te muevas. La han enganchado, ¿eh? Alguna dices tú, parecen volantinas, ahí está una dando vueltas y esa es la torcaz que estaba desde aquí. Lo que pasa es que como los animales tienen tomar comedero tan tomado también, pues buscan. Y yo también. Y ahí detrás. Vamos a ver que ponemos más para allá. Y va atrás por detrás. No le toque, también. No le toque. Ya está. La tenías que haber tirado. Sí, pero es que ahí no puedo yo casi tirarla, lo que te he dicho. Y no la vamos a dejar poner aquí en aquel lado. Cuando la tenga tu mano, no le toque. Tiene artilla. No, ya se ha volcado para el comer. Sí. Las tiras muy hartas, ¿viste? Ahora es que hay un nublado por todos lados, ¿eh? Se han abierto ya, mira, un debe ser palomas. ¡Qué puta! ¡Entra ahí! ¡Otro! Aquí la que viene sobre todo por este lado, que nos pilla con la sombrita tapada. Claro. Entran muy bien, pero claro, no entran cuando la tenemos que tirar encima porque además es que no la vemos. Mira, 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 mira. Cayó. ¿Lo has visto? Sí, la otra también ha hecho rara, ¿eh? Es que de primera hemos ido los dos a por lo mismo. Y el palomo, cuando sale el palomo es palomo. Mira, aquí izquierda, izquierda, izquierda. No, viene harta, viene harta. No, no la tire, no la tire, no la tire. Déjala aquí, déjala. Aquí hay otras dos. Ahí viene, ahí viene, derecho. Déjala, déjala que te monte. Déjala que te monte. Viene, viene. Es el palomo. Es el palomo. Sí, pero viene allí una, viene. El palomo que sale en busca de las palomas. Ese se lo indican de busca. Una buena, pero como. Está dando vueltas, dando la vuelta, está dando la vuelta. Aparecen por ahí como la otra o están yendo para atrás. No, viene por la izquierda. Dale otro, dale otro. Con el sol no va bien. A izquierda, el lugar del
Mírala, 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 mírala. Hola, toma. Pero no se fía, ¿de qué? Y ahí hay dos más. Pero, y una lejos. Y la caca yo he llevado. Pero bueno, antes, ahí hay otra más cerca. Por tu lado. Ay. Estoy aquí con el sano. Pobre. Ahí viene. Tiene el sol y tiene las ramas. Te has grabado las plumas y todo en Galiano. Bueno. ¿A quién se la apuntamos? ¿Esta quién se la apunta, o a mí? Carlos. Esa ha tomado también. Han dejado caer, está quitado, por favor, no le está mal. Ya está, ya está. Hostia. Ya, pero estaban. Estaban déjala, déjala, déjala. Tiene que dar la vuelta, sí, eso. Tírala tú, tírala tú. Alarga. Se ha quedado parando el suelo. Sí, está bien. Esa. Al menos que se ha puesto la caja, mi Nicolás. Yo la espero, la ha pasado. Tienen artilla. Tienen artilla. No te muevas, no te muevas, que por detrás vienen otros tres. Tenemos tres encima aquí también. Un poquito más. Voy a coger el perro, me voy a ir un poquito para allá, ahora que está la cosa tranquila. Mírala, mira, 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 mira. Bueno, está con Dios. ¿Qué te pasa? Mira, mira cómo viene esta, mira cómo viene esta. ¿Cómo lo ha fallado, niño? Estaba bien tocada, pero no estaba tío. Hay una forma muy rara la paloma, ha entrado a revés del palmo para allá. Bueno, ha enganchado, pero. Mira, mira, mira. Esa sí, esa sí la va a tener bien. Bueno, así no ha tirado. Pónganse la ET. Mira, 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 está dando la vuelta. Arrímale, arrímale, se va. Le falta tomada. Nos ponemos de acuerdo para tirar, no sabemos quién la mató. Juan Carlos, si es bueno, que... es bueno. Cae, 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 mira, cae, cae, cae. Cae, 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 cae. Su nombre también era para grabarlo, porque es un hombre mayor que tiene, también tiene. Carmelo es que lo vive también, la paloma, ¿sabes? Me encantan las palomas, las tiene por eso. Yo a mi suegro no le gusta que las tenga palomas. Mira. Mírala, mírala, la ves, mira. No, yo no la veo. Mira aquí la cámara. En la encina de encima tiene echado una. Mira. Arriba, arriba. No, déjala, 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 que a ver si el palomo la mete. No. La cogí para allá, la cabrera, el palomo. Mira, la entra buena, no la tira. ¡Hijo puta! ¡Cago en tu vida! ¡Hostia, qué tirorillo!
al menos. Hostia, que hemos pillado despistado y fíjate, al final hemos ganado el terreno. Y no, esperaba, no esperábamos tirarlo tan harto. Ha combinado, ¿eh? Esa combinación, tampoco. Ha caído, ¿no, Carmelo? Esta sí. Y me he ido, digo, voy a ver si veo el pelotazo de la otra. Está el pelotazo, pero la paloma como cayó viva. La otra he visto que las plumas tenéis y todo. ¿Eh? Allí más para abajo. Ya es cuando estaba allí con el perro cuando... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 creo que. Limpio. El campo igual que estaba, hay que intentar dejarlo. Hay que preparar una cosa. Vamos a recoger ya, ya está haciendo calor y los animales pues están ya desesperados de estar aquí. Lo he puesto aquí en el suelo como había un comedero y para que lo vea aquí y vean que como si estuvieran comiendo. Así lo ven parado y se creen que están comiendo en el comedero. Son pica Valencia. Del amigo Rafa Rubio. Del amigo Rafa Rubio. Del Muriano. Del Muriano. Nos los regala a los que a él no le sirve para la competición y eso. Y a nosotros, pues, la verdad que nos vienen bien. Son palomos mansos y muy dóciles. Muy buenos para trabajar con ellos. La verdad que se intrigan los animales al máximo. Él los tiene con la temperatura que tenemos de calor y todo. Y mira. Unas palomas estupendas. Oh. Pero esto tiene su dedicación también, te vayas a creer. Hombre. Que mucho, yo estoy harto de darle palomas y... No vale, ¿no? Sí, vale, sí vale. Lo que pasa es que tienes que dedicarle tarde y volarlo, cogerlo, porque si tú lo animas... Eso como los perros, si tú lo tienes encerrado y el perro no caza, pero si el perro no lo suelta, pues esto es lo mismo. Los animales los tienes encerrados y no los sacas, pues... Habla y ahora voy a recoger una palomita que perdí ahí abajo. La grabación, eso lo grabo. Cobra, Choco. Bien, bien, Choco, bien. Bien, bien. ¿Eh? Muy bien, muy bien, bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, Choco, muy ¿no? bien. Vamos a recoger, que ay, ya está bien, que ya hace mucho calado para los animales. Y los quitamos ya un poquito, le damos agua. Que se refresque un poco. Ya está, que lo han hecho bien. Han hecho su trabajo los animales. ¿Qué más le vamos a pedir? Con la temperatura que hace. Esta la ha puesto Juan Carlos, la tabla esta, para que se parara el pico del compañero, pero esto no... Esta paloma no se acostumbra al hierro, al palo ese. Esta paloma muy bien, esta paloma la toma muy... No ves que al salir blanca la toma muy bien la paloma. Muy buena, malita. Y este es el microchip que tiene, ¿ves? Lo que te digo. Tiene la anilla con mi nombre, ¿ves? Y mi número de teléfono. Algunos, cuando se extravian y eso, pues... El que no lo quiere para nada, pues te llama y... Lo puedes recuperar. Alguno ha recuperado, vaya. Hace mucho tiempo apareció una paloma necia y me llamaron. Bueno, fui a por ella y la tenían allí pillada. Sí, este, sí, este viene con su novia. Prácticamente es su novia. Esto yo los pongo a celo y los acollaro con una palomita. Y claro, luego le quito la palomita y lo dejo unos días a celo. Y luego la, pues, la busca normalmente. La busca. Pero eso, que hay que trabajarlo, que es como todo. Que son mansitos y todo, pero porque estás liado con ellos y
tienes que trabajarlo y tienes que... O sea, normalmente son palomos muy dos, muy buenos. Ya está, ya lo cogemos. Este es el macho. Este es el que nos ha dado nuestro amigo de ahí del Cerro Muriano. Y ya yo a estos pues le crío y así vamos combinando. Y normalmente ahora están flojos los palomos. También hace mucha calor, no comen, claro. No hacen nada más que beber agua y están los animales. Pero vamos que bien, bien, lo han hecho muy bien, muy bien, muy bien. La verdad que hemos disfrutado, hemos hecho un ratito bueno, que es de lo que se trata. Y ya está, y ahora nos comemos ahí un pinchito y en la gloria, bendita. Ojalá todas las veces se diera así. Esto, lo malo que tiene esto, que tienes que venir cargado de achacales, madre mía. Cuerdas, paletas, hierro, goma. Un día de achacales. Bueno, buenas tardes ya, bueno, son buenos días, pero ya casi buenas tardes con la calor que tenemos. Hemos estado cazando en la Sociedad de Cazadores de Arlan. He estado con Carmelo, el experto en palomos, es su especialidad. Y yo soy Juan Carlos, soy el presidente de aquí de la sociedad. Hemos tenido cerca de unos 20 lances aproximadamente, 20, 22 lances, hemos cobrado 15 y 6 palomas. Y la verdad que nosotros con esto nos conformamos. Hemos dado un día aquí bueno, o sea, hemos tirado sobre todo la paloma que ha entrado. Había mucha paloma, pero muy alta, mucha paloma altísima, que no querían el sinver ni querían el palomo. Luego, la historia también es meter las palomas, que eso Carmelo es el que tiene más la especialidad, trae su, es el que tiene todo el año los palomos cuidándolos y preparándolos, unos picas que vienen de nuestro amigo Rafa Rubio del Muriano. Y él luego está todo el año trabajándolo y preparándolo y teníamos dos paletas puestas y otras dos paletas en el suelo. Sí, las hemos tirado al suelo para que salgan cuando vean venir la paloma, hombre, que la hemos trabajado muy bien. Además entró muy bien sin ver y hemos hecho unos lances muy guapos aquí, en una mañana muy entretenida. Muy harta alguna, pero otras sí que se entregaba muy bien al sin ver. Y nada, hemos echado aquí una mañana buena y agradable. Y ya está, ahora vamos ya para el cortillo y vamos a echar ahí un ratito de cachondeo, que es lo que requiere estas cosas. Yo he tirado con una Benelli Super 90 con el polichón de estrés, porque normalmente el palomo al señuelo entra bien y le hemos tirado las palomas que estaban bajas. Hemos fallado algunas también, porque las más fáciles las solemos fallar. Otros lances muy buenos, sobre todo ha pegado Carmelo un par de tiros muy buenos que no le ha dado tiempo ni a grabarlo a Galeano. Y luego también han caído otras 5 o 6 palomas, no han caído muy lejos, que buscándolas con el perrito, con el monte que hay, ha sido imposible encontrar algunas de ellas. Pero bueno, todas no las podemos tampoco cobrar y todas no se pueden matar. Pero la verdad que hace mucha calor, el día muy malo, pero bueno, nosotros hemos cumplido nuestro objetivo. Hombre, se han pegado unos tirillos, unos puestos más, ahora veremos cuando lleguemos al cortijo, otros menos. Pero que todo el mundo ha tirado sus 10 o 12 palomas, han tirado los 7 puestos que hemos montado seguro. Ha cumplido, la cosa ha cumplido, para lo que hay, que hombre... Demasiado, ha estado de puta madre. Un saludo y nada, y ya nos veremos. Bueno, aquí el saludo sobre todo también agradecer a los que han estado volcados con esto, Juan Parma, a Mateo y a Fidel, que son los encargados de que el comedero haya estado preparado, de echarle de comer, de echarle agua, que este año lleva un trabajo enorme esto, que luego la mayoría de la gente que venimos no sabemos nada más que criticar, y hay que ser constructivos, porque hemos estado aquí, se han visto cochinos, se han visto ganados y los comederos están tomados de los animales porque se trabaja el campo y se le echa de comer. Aquí somos una sociedad muy pequeñita, somos poquitos socios, intentamos tener un poquito de todo dentro de la forma que podemos. Ya de todas formas nos conocéis con Galeano, con la perdiz, con reclamo, con la montería, y ahora pues hemos hecho una de palomas, que no la habíamos hecho hasta ahora.